humillada por el hombre que alguna vez le juró amor incondicional. Un cobarde ataque, avivado por la frustración de no aceptar que su pareja lo había terminado para siempre. Conversamos y me dijo que estaba cansada de su pareja, que mucho la celaba. Para Marianela Mendoza Choquemamani, su condena de muerte fue decirle a Edgar Velasco Cuayala que se iría del cuarto que compartían para no volverlo a ver más. Y por eso le propinó un profundo corte en la yugular. ¿Ya por qué motivo la has acuchillado? Tuve una impulsión y me dijo que sabes que iba a sacar la mano, que no sabía nada y opté de esa manera. Estaba prendiendo la cabeza y no pensé eso. Marianela era madre soltera antes de conocer a su verdugo. Sus hijos cuentan la pesadilla que ella vivió tras un año de relación. Mi madre siempre me contaba que él siempre era celoso, siempre, siempre. Le celaba hasta con mi hermano que le llamaba, o si alguien le miraba, a algún vecino le saludaba. Ellos vivían con su mamá en su casa de Ventanilla. Al conocer a Edgar, Marianela decidió irse a vivir con él a un cuarto en Santa Anita, en una zona que quedaba cerca a sus centros de trabajo. Jamás imaginó que esa decisión sería su condena de muerte. Es nuestra madre y es nuestro único familiar, siempre ha estado. Ella ha sido madre y padre para nosotros desde que éramos niños. Como quitarnos a nuestra madre y todavía viene el día de la madre, ¿entiendes? ¿Y cómo vamos a pasar ahora sin nuestra madre? Ahora solo exigen justicia. Que él no salga de la cárcel y que si es posible de en cadena perpetua. Pero estos jóvenes también necesitan de personas de buen corazón que los ayuden en los gastos del sepelio. Si usted desea apoyar, tome nota del siguiente número. Nosotros lo que queremos ahorita es ayuda. El YAP es 904-88-3331. Guido Tuanaba Mendoza. El confeso asesino ha quedado con detención preliminar y ahora el caso está en manos de la de Pincri de Ate Santa Anita y el Ministerio Público.